Aquell, el pis de dalt, és on vaig estar vivint ja fa 7 anys per la separació amb la meva companya. Quan no podies pagar la hipoteca, et reclamaven el pis. Jo me n'alegro que hi hagi gent vivint, com veig. Això vol dir que algú està fent ús d'aquesta casa, encara que jo vaig perdre aquest pis. I el que em fa ràbia i coratge és veure aquest bloc tapiat, no? Havent l'emergència habitacional que hi ha a Barcelona, doncs que es prefereixi tapiar i deixar que es malmeti l'edifici en vez de, justament, que visqui gent i faci ús dels habitatges. En 2015, Jung tenía 43 años y de repente se encontró sin hogar. Una asociación de defensa del derecho a la vivienda le propuso ocupar ese edificio vacío del barrio de La Bordeta, La Frontera, en catalán. Entró con una docena de familias y se convirtió oficialmente en ocupa. Com aquí, fa 7 anys, no paguem absolutament res. No és el que volem, sinó el que voldríem seria pagar alguna cosa que poguéssim... O sigui, regularitzar la nostra situació i no estar... La meva feina és de jardinera. Els ingressos són de 469 euros. A Barcelona, ciutat, no hi ha pisos ni apartaments. L'únic camí que em va quedar va ser ocupar per poder tenir una casa. El edifici on vive Jung també és víctima de la crisi. Antes de ser entregado, su promotor tuvo que venderlo a un banco en 2008. En pleno centro de Barcelona, nunca ha estado habitado, al menos de forma legal. Així estava el bloc quan vam entrar. Brut, abandonat, ple de merda, trencat. Així estava. I, bueno, nosaltres el vam alliberar perquè fes la seva funció social, que als pisos hi ha de viure gent. This is Barcelona. El edificio de La Bordeta fue una balsa salvavidas para Jung y para otros 22 ocupantes. Entre ellos había varias personas mayores que se convirtieron en sus amigos. Buenas. Nada, hola. ¿Que tú tienes la llave de la terraza? Esta es la que me dio. Carmen y Rubén llegaron a La Bordeta hace 4 años, cuando Rubén perdió su trabajo. A sus casi 70 años esperaban una jubilación más tranquila. El primero que entró fue Rubén a arreglarlo todo. El pis estaba completamente sense marc, sin marcos, sin la puerta montada, o sea que... Estaba todo... Y él... No bueno, sé cuánto tiempo estuve llorando. Sí, pobre. Venga a llorar. No lo aceptaba. Llavors, bueno, va ser tot un acompanyament entre làgrimes, però amb tots els ànims i la força de dir, ei, que este bloque lo tenemos... O sea, lo vamos a luchar, que vais a tener casa, ¿no? Sigo con esa preocupación. Como una incertidumbre permanente. ¿Haremos o no haremos? No, no hagas porque si nos echan. Y todo así, ¿me entendés? Porque si no puedes en otro sitio y de donde ya hay quien lo hace, te incita a probarlo también. Ahí ya no hay límite de edad ni nada. Hay ganas de por lo menos cobijarte en algún sitio. En 2008, España fue uno de los países europeos más afectados por la crisis financiera. En pocos meses, cientos de miles de españoles se vieron atrapados por sus alquileres o sus hipotecas.
En total, los bancos habrían embargado 600.000 viviendas, privando a sus habitantes de un techo bajo el que cobijarse. Mientras tanto, la construcción está parada, el mercado paralizado. Así que ciudadanos sin antecedentes, como Yum, empiezan a ocupar viviendas ilegalmente. El fenómeno tiene un nombre: ocupas. Solo en Barcelona, la metrópoli más turística y rica del país, se calcula que hay unos 20.000 pisos ocupados. Cataluña está viviendo de lleno esta crisis de la mala vivienda. A 25 kilómetros al norte de Barcelona está Sabadell, con 200.000 habitantes. Eloy trabaja para el ayuntamiento. Le ha tocado el expediente más sensible, la vivienda. Buen día. ¿Qué? Buen día. Tiene el presupuesto más grande de Sabadell. Arquitectos, urbanistas, trabajadores sociales. Eloy dirige un equipo de 250 personas. Pues el acceso es por aquí. L'únic que aquí no tenemos los planos de niveles. Ah, bueno, aquí es verdad. La part més d'emergència social, que al final necessitem els pisos ja, diguéssim, no? I per tant, aquí el que fem és o rehabilitar habitatges que ja tenim, que aquí fem una feina molt gran de rehabilitar habitatges que ja tenim, o de comprar els pisos que hem comentat abans dels bancs o dels grans tenidors, perquè necessitem posar-los a disposició de manera immediata. Con solo 30 años, Eloy es el funcionario electo más joven de esta ciudad en primera línea de la crisis de la vivienda. Cuando em van oferir aquestes responsabilitats, que tenia 27 anys, vaig tenir una sensació d'estar aclaparat, perquè tenia davant la perspectiva de gestionar un equip enorme de persones, de més de 250 persones, un pressupost enorme i sobretot una problemàtica social. Jo sempre dic, això són persones, no els d'urbanisme, que treballen amb pedres, no? I per tant, són drames humans, són situacions molt dures, i el que sí que puc dir és que estic aprenent molt, no? I que veig, al final, estar en un ajuntament em permet veure resultats directes de la feina que fem o de les accions que emprenem. Solo el 2% del parque de viviendas español es de protección oficial. Esto es 8 veces menos que la media europea. En Sabadell, la alcaldesa ha hecho de esta cuestión una prioridad. Ha encomendado a Eloy la tarea de luchar contra esta escasez con los recursos necesarios. I, per tant, l'edifici comença aquí, l'habitatge, eh? No, l'habitatge, de fet, comença allà darrere. Però vull dir això... T'has d'imaginar que entres com si fossis una casa anglesa d'aquelles. Vale, amb un pati. Que tens un pati... A escala de esta ciudad mediana, el programa es ambicioso. Eloy debe entregar 500 viviendas sociales en 5 años. Doncs aquí ens trobem amb un bloc de pisos de construcció d'obra nova. Quan fem habitatges podem o bé comprar pisos que ja estaven fets o fer-los de nous. Són habitatges de lloguer. Jo crec que necessitaríem mínim 15 anys en aquest ritme de construcció per poder tenir una oferta de parc públic potent per poder-hi sortir de totes les necessitats que tenim. Quan entra gent jove en política, moltes vegades se'ls donen responsabilitats de joventut o regidories molt més petites. I tampoc no m'esperava que em demanés, en aquest cas l'alcaldessa, que portés serveis socials i habitatge. Això a vegades sí que et pot paralitzar una mica. Jo a vegades sí que m'he trobat en situacions de dir, ostres, he pres la decisió correcta i inclús de no poder dormir o de dubtar molt, de passar-ho malament inclús, de tenir angoixa, de si realment havien pres la decisió correcta. La part positiva és que al final s'acaba traduint en projectes reals com aquests i en canvis que podem veure. Con la explosión del número de pisos ocupados, los propietarios no siempre saben a quién dirigirse. En los últimos años han surgido nuevos tipos de empresas. Jorge de Masó dirige Fuera Ocupas. Literalmente, los ocupas fuera. Yo soy...
Sus clientes confían en él para convencer a los ocupantes ilegales de que se vayan. Y Jorge sabe ser muy convincente. Sí, el señor Moreno. Sí, a ver, ¿qué le iba a comentar? Hoy tiene que salir usted de la casa ya, ¿eh? ¿Me oye? Pues se va a ir preparando las cosas y se va a ir. Perfecto, porque hoy van para Madrid, para la calle Gran Vía, donde está usted, y tiene que salir antes de las 12. Perfecto. Pues si tú crees que va a ser imposible, empiézate a buscar la vida, ¿me oyes? Lo intentarás un huevo, ¿me has entendido? A las 12, que no me aseguras nada. Escucha, que ¿cómo está el tiempo? Pues te compras un paraguas, hermoso. Perfecto. Va, hasta luego. Bueno, pues vale, chicos, va, al ataque. Vale. Vamos vale, a ver, vamos. Vale, ahora. Va. Va. Me gustan las situaciones de riesgo, me gusta ese momento de tensión que existe, lo que sientes dentro, sí, me gusta. A los 26 años monto mi empresa de cobro de deudas y de forma de casualidad, hace 4 años, un cliente nuestro tiene un problema de ocupación y no me comenta si se lo podemos llevar. Y lo hicimos como un favor y se nos dio muy bien, la verdad, desalojamos 6 pisos en una mañana. Se nos dio muy bien. A partir de ahí vemos que hay un núcleo de mercado y nos animamos para entrar en el núcleo de mercado. La justicia es lenta en España y normalmente un problema de ocupación puede tardar sobre unos 2 años legalmente. Nosotros solemos tardar 3 semanas, entonces somos atractivos para el mercado. Jorge tiene muchas operaciones en curso en Barcelona. Oye, ¿y el de... Atrás, atrás, por Javi. Más diálogo que se vayan. Lo que tenemos que tener muy claro es que ellos están cometiendo un delito de usurpación. O sea, están en una propiedad que no les pertenece. En el asiento trasero del coche, un hombre acompaña discretamente al equipo. Soy Javier García, soy el responsable del departamento jurídico de Foracupa. Y siempre voy a los operativos para llevar la documentación, hablar con policía, Mossos de Escuadra, etc. Mejor ahora. ¿Sabes? En esta comunidad suburbana, una empresa hotelera se disponía a abrir unas cocinas. El problema era que, mientras tanto, los locales habían sido ocupados ilegalmente. Al llegar, se encuentran con la puerta cerrada. ¡Hola! El equipo de Jorge no tiene ningún poder policial. No tienen el derecho de entrar en la propiedad. Esperemos, tendremos que venir a las 5 de la mañana. No, la luz está por dentro. ¿Es frustrante venir y no poder hacer nada? Forma parte de nuestro trabajo. O sea, a las 5 de la mañana los vamos a coger con legañas. Los vamos a coger recién duchados, si se duchan. Sí, efectivamente. No es falta la calle lluvia, ¿no? Si se duchan, los cogeremos recién duchados. Antes de irse, Jorge deja un pequeño recuerdo. Pegamento en las cerraduras. Para entrar, los ocupantes del local deberán romperlas. Vamos. Es la firma de Fuera Ocupas. La batalla ha comenzado. Jung se hizo ocupa a su pesar y ahora dedica su tiempo libre a luchar por el derecho a la vivienda. Este domingo es día de movilización nacional. Se están organizando marchas en todo el país. En Madrid, Valencia, Barcelona. Es la primera vez. Me acabo de encontrar una batería. Esto es fantástico para las acciones. Que hay mucha gente para agafar la pancarta. Dale. En el centro de sus reivindicaciones, la Sareb. Un banco propiedad del Estado que ha rescatado a los bancos privados de la crisis comprando miles de viviendas vacías, incluido el edificio de Jung.
eslogan preferit és gent sense casa i casa sense gent. Ahora es probable que este banco la eche, como a miles de barceloneses. Hola. Hostia, padrí. No. Ok. Hola. Vale. Moltes gràcies a totes les que heu vingut d'arreu, de Catalunya. Bravo, un aplaudiment per aquest esforç, per aquesta energia tan bonica, de veritat. Cada vez más implicada, esta jardinera se ha convertido en una de las figuras de esta lucha en Cataluña. Es calcula que la Sareb acumula prop de 140.000 habitatges, sent un dels majors propietaris d'habitatge del país. Ara més que mai, la Sareb és nostra i les seves cases també. Els Mossos d'Esquadra, perquè ens expulsin de casa a cop de porra i deixar milers de famílies al carrer amb l'excusa de la falta d'habitatge públic. Recuperar els pisos en mans de la Sareb és de sentit comú. Sí se puede, 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 sí se puede. Bueno, pues la meva lluita la definiria com a me la crec i crec en els drets. ¡Vamos! Llavors, al final és un treball molt de formiga, perquè no és una lluita que puguis dir la guanyarem en un any o... Tot el contrari, quan ho tenim tot en contra, no? Les lleis que fan els polítics, els jutges... Jo me'n recordo de treballar molt per guanyar diners i poder pagar la hipoteca, però arribava a casa i podia dir, bueno, pues ja està, no? I no tenia aquest motoret, no?, d'estar lligada tota l'estona amb el que faig i el que sóc i el que visco i el que... tot, saps? Ah, fa 2 anys que visc aquí de lloguer, no? I això m'ho permet el fet de tenir el sou que tinc ara. Abans vivia a casa dels meus pares i abans de ser regidor, doncs, durant una certa etapa sí que vaig cobrar poc més de 1.000 euros al mes combinant 2 feines. Al final és una mica això, que la realitat de doncs, tenir 2 sous i no poder o combinar 2 sous per arribar a 1.000 euros i no poder marxar de casa, no? I no poder-se llogar un pis. Cuando consiguió su trabajo en el Ayuntamiento de Sabadell, Eloy pudo por fin valerse por sí mismo. Estos años difíciles le hicieron conocer la realidad de su país. I també doncs, generacions, potser les directament anteriors no, però les dels nostres pares, que tenien molt més fàcil accedir a un habitatge de propietat i, per tant, tenien en aquest sentit la vida resolta entre cometes, no? Perquè ja tenien un habitatge en propietat i no s'havien de preocupar pels increments del lloguer i només, entre cometes, de pagar la hipoteca. Jo he pogut accedir a un lloguer, no? Tinc un habitatge llogat per mi sol, això em permet començar a construir el meu projecte de vida separat de la meva família i, per tant, fent aquest símil, el que m'agradaria és, doncs, o el que treballo és per posar prou recursos perquè totes aquestes persones que ara mateix no poden fer-ho també puguin tenir aquesta oportunitat. En su lucha por hacer accesible la vivienda a sus ciudadanos, buen día. Eloy a veces puede aprovecharse de la crisis. Esta mañana le muestra a la alcaldesa un inmueble que hay que rehabilitar. Doncs, escolta, venim a veure aquest edifici, no?, que estava ocupat. Sí. Són 14 pisos, no? Doncs ara el vam comprar l'estiu passat i ara estem començant a treballar, bueno, i a punt de tenir tancat el projecte de rehabilitació. El ayuntamiento hizo un buen negocio, 700.000 euros por este edificio, pero tiene que vigilarlo día y noche. Hem tingut un intent, però bueno, això passa moltes vegades i sí, han intentat pujar per la paret, per aquí la paret,
fins al primer pis i els hem vist, evidentment. Sí. El edificio, comprado a buen precio, estaba ocupado ilegalmente. Fueron necesarios 2 años de negociaciones para que los ocupas se marcharan, no sin llevarse todo lo que pudieron, hasta las tuberías. La máquina del aire ya no es. A pesar de los daños, el equipo municipal intenta mirar hacia adelante. Pues no, aquí yo creo que no se trobat res nova, Però és que és superpetit, Són pisos molt... Són pisos molt, molt petits, Però bueno, també està bé per nosaltres, per lloguer d'HPO, perquè així també fas que sigui un preu petit i que després els consums també són menors, que pel públic d'HPO també està bé. No, això és molt dur perquè al final el que busquem és això, que la gent pugui viure dignament i no estem parlant de grans luxes, és el que et deia, estem parlant de poder estar en un sostre, de poder menjar, de poder fer les coses més bàsiques. Además de los daños, descubrieron en el piso superior que los ocupas habían aprovechado su estancia aquí para cultivar marihuana. Sí, d'aquí veieu, normalment aquí dintre segurament hi devien tenir plantes i després el que fan és allà fer els forats perquè respirin. I a més és un lloc amb molta claror. Allà ho hem trobat diverses vegades, de fet, amb els cultius que es treuen a la ciutat que acostumen a tenir aquestes característiques. Bueno, aquesta és una realitat que ens trobem, no? Que hi ha xarxes mafioses que el que fan és ocupar habitatges i que és el veritable problema i que després s'aprofiten les famílies vulnerables perquè els venen claus per ocupar l'habitatge, no? Claus a 3.000 euros, per exemple. Solo en Sabadell hay 2.000 ocupas. En los últimos 10 años, el número de ocupas se ha multiplicado por 10 en Cataluña. La empresa de Jorge crece rápidamente. Fuera Ocupas ha abierto oficinas en Barcelona, Madrid, Valencia e incluso en las Islas Baleares. Este empresario de 51 años afirma haber liberado 3.400 plazas de Ocupas en 5 años. El 17 está ahí. Se da el... No participa en todas las operaciones. Pero cuando lo hace, está en primera línea. Está abierta, ¿no? ¿Esa de al lado? No, esta. ¡Eh! Hola. ¿Cómo que? Porque esta casa no es tuya, amigo. Venimos en nombre de los dueños, sí, es mía. Bueno, ¿y? Sal, corre. ¿Que no vas a salir? ¿A mí me vas a amenazar o qué? ¿Qué tú haces? ¿A mí me vas a amenazar tú a mí? Yo ya no quiero hacer nada. Es tu casa, a mí no me toques, ¿eh? Como te acerques a mí, tú a mí no me vuelvas a tocar. ¿Me estás escuchando? Problema. A mí no me te vuelvas a tocar, ¿eh? A mí no me vuelvas a tocar, que vengo con educación, ¿eh? ¿Qué eres, tío? Sal con el cuchillo. Jorge dice haber visto un arma. ¿Qué estoy diciendo? Llama a la policía. Ahora viene policía. Sal con el cuchillo. ¿Qué estamos con fuerza, tío? Joder. Me cago. Como te coja el. Pero que viene ya la policía. ¿Sí o no? Sal con el cuchillo, amigo. Sal con el cuchillo. Mientras van a llamar a la policía, entra en juego el abogado. Restuti, este es el propietario con el DNI, donde, y aquí está la nota del registro, conforme la ha comprado el local, ¿vale? No te conocemos y no tenemos intención tampoco. O sea, yo solo puedo venir si me manda el propietario. Jorge no deja pasar su oportunidad. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien. En caso de amenaza con un arma, sabe que la policía está obligada a intervenir. También llega el propietario. Compró su negocio hace 1 año y estaba ocupado. Nunca ha podido utilizarlo. Esa es la solución para... Yo fui, cuando estaban ellos, yo he hablado con él y no... Nada, no quiere ni hablar. ¿Vale? No quiere ni hablar y la única solución es esa. Me ha llamado un amigo y... ¿Cuánto te cuesta? No te lo puedo decir. Si él me... No lo puedo decir.
¿Te va a salir caro? No, caro no. Si me sacan esto, al revés, sale muy barato. Mucho más barato. Claro. La operación son 2.500 euros que le incluye todo, hasta que hayamos sacado la ocupación judicial y todo. ¿Vale? Ahora nos queda continuar a ver si los convencemos. ¿Vale? Vale, pues está complicado el tema del asqueroso, es el asqueroso ese, los dientes. Con el único testimonio de Jorge, la policía detiene al presunto portador del cuchillo. Una victoria en el primer asalto para fuera ocupas. Pronto volverán para rematar la faena. Al barri ens vam juntar. Al barri ens vam juntar. Per defensar les cases. Per defensar les cases. Que volen desnonar. Que volen desnonar. El gris està amb nosaltres. El gris està amb nosaltres. Cada dia en Barcelona, la policia lleva a cabo una veintena de desahucios. Cuando las asociaciones se enteran, movilizan a las tropas. Desde su 1,60 m de altura, Jum siempre está dispuesta a bloquear a la policía. Bueno, que tenen desnonament, que no poden pagar el seu lloguer, etc. He vingut i farem resistència, no sé de quina mena, perquè recolzo el grup, llavors ells tindran la seva estratègia per poder aturar. Jo estaré aquí a la porta per ajudar, simplement. La policia tiene previsto intervenir esta mañana. Hay una cuarentena de manifestantes y rodean a una pareja de padres jóvenes. Es increíble. No te sientes sola y sientes que te ayudan y que tu problema es el suyo. No solo mío. Yo lo vivo muy nerviosa. Pero gracias a ellos lo sé sobrellevar. ¿Confías? Yo confío en mi familia y yo siento que ellos me van a ayudar hasta el final. El fet de que hi hagi molta gent i molta gent jove que està per aquesta labor, bueno, pues engrandeix el moviment i realment fa que m'ompli d'esperança que es poden canviar les coses. De repente se extiende el rumor. Las autoridades judiciales acaban de conceder un aplazamiento. La familia podrá quedarse en el piso. Los manifestantes lo han conseguido, por hoy. Sabemos, sé que se ha parado, no me han dicho hasta cuándo ni nada, pero sé que se ha parado, voy a descansar, voy a estar tranquila y respiro mejor. Están conmigo para todo y con mi pareja y no sé cómo agradecérselos. De la única manera que es poden aturar desnonaments que no sigui en el jutjat, que ens estalvia aquesta força d'haver d'estar al carrer a les portes per defensar les veïnes, doncs justament és estar a la porta el major número de persones possible, perquè es tirin enrere i decideixin aturar-lo. En los últimos 2 años, los precios de la vivienda han seguido subiendo en España. El crédito hipotecario ha alcanzado niveles que no se veían desde hace una década. Los expertos temen una nueva burbuja inmobiliaria.